One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number nine. ¿No vendrás a pincharme otra vez? Me ha dicho una compañera que tiene que ponerse buena para cuidar de su hija. ¡Vecina de allí! El síndrome de Fauna. Qué gracioso. Que sepas que cuando me lo encuentre se lo voy a decir. ¡Pone mucha gasolina! ¡Atrás! Sí, diga. Hola, cariño. Hola, mi amor. ¿Cómo has llegado a Pamplona? Oiga, bastante hice con aguantar a esa vieja tantos años pagándome una miseria, ¿eh? ¡Oiga! Vale, mire, ya está bien. Aquí todo el mundo quiere aprovecharse de los contratos de renta antigua. La ley es la ley. ¿A qué no sabes lo que tengo para ti? ¿Eh? ¿Qué te vas? Tú eres singular. Sí. Pero eso que tiene de malo. Raquel Bisturi. Me quedo embarazada porque no quiero. Estoy tomando la píldora. Ha sido demasiado lejos, Raquel. ¡Hijo de puta! ¡Socorro! ¿A qué es tu mujer, entiendes? ¡Mía! Bueno, vale, lo han detenido. Pero luego salen a las 2 semanas, buscan a su mujer y la matan a puñaladas. Por Dios, Elena, no digas eso. Raquel lo que tiene que aprender ahora es a vivir sin miedo y a eso sí que la podemos ayudar nosotras. No se preocupe, Teresa. La operación ha sido un éxito. Tu hijo se recuperará en unas horas. Muchas gracias, doctor. ¿Va a cuidar ella o la voy a cuidar yo? Porque hasta parece que se le ha ido la olla. Oye, guapa, tú me has robado mi personalidad. Aquí el único pendón que hay soy yo. ¿Y tú qué? ¿Has venido solo a comer strudel? ¿Te acuerdas de aquella lista de peticiones que hicimos que parecía la carta a los Reyes Magos? Sí. Bueno, pues lo han cumplido todo. Todos los caprichos de todos los departamentos menos del nuestro. Ah, bueno. Vale, maravilla. Tenemos la beca en el bote. Perfecto. Esto ya está, dime. ¿Se le ofrece algo más? No, tronco, gracias. Ah, manda. Pues nada, voy a ver si la pipita esa de nueva de recepción sabe de algo más para arreglar. ¿Qué pipita? Si no hemos contratado a nadie nuevo. Ah, ¿no? ¿Y la modelaza esa de ojazos enormes de dónde ha salido? Bueno, los ojazos y lo que no son ojazos. Porque la chavalita hasta que cruje, vamos, usted ya me entiende, ¿no? Eres un pijo, Serna, eres demasiado pijo. Es la mujer de limpieza, coño. Yo no tengo nada en contra de ella, pero no creo estar a la altura de la conversación. Lo tengo. Quito el clip temporal.
6 minutos 40 segundos. Uf, buen trabajo, doctor. Luego dicen que en un parto hay tensión.